back. Welcome back to The Attic. Things are getting really on fire. You're asking fantastic questions. Please send them sooner. Otherwise, you know, we don't have time at the end. So I remind you of our hashtag. We have a hashtag BigTH20. We have the gamification in the platform. Don't forget it. And the questions to our speakers. So, and the prices and everything. So we're going to jump on to our third keynote of the day at The Attic. Pre-COVID, the aviation sector contributed 2% of global greenhouse emissions, but there is a commitment to reduce by half these emissions by 2050. Considering the project growth in passengers numbers, one of the many ways to achieve this is to optimize fuel efficiency, and in a big way. Our next speakers believe that the way to monitoring this is by tokenizing emissions and allowing them to be tracked through a blockchain. Does this sound super interesting? To tell us more, we have with us Pedro García Fernández and Alberto Uceda Aguilar. They are both consultants with ISDEFE. Hello, welcome. Aquí están otros que han sido muy desobedientes y han decidido hablar en español. No pasa nada. Bienvenidos. Bueno, este tema es súper interesante. Así que invito y recuerdo a nuestros invitados, remind you of questions at the end en español o en inglés. Yo las traduzco si hace falta, pero nuestros ponentes entienden el inglés perfectamente, pero prefieren hablar en español. Chicos, adelante, estamos deseando escucharos y vuestras preguntas cuanto antes. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, creo que voy a comenzar yo. Creo que se me ve bien, se me escucha bien, ¿no? Bueno, no voy a hacer una presentación tan buena como nos ha hecho Elena. Primero queríamos dar las gracias por habernos dejado participar en esta conferencia. La verdad es que estamos muy contentos de participar y estamos encantados de estar aquí con todos vosotros. Aunque estoy en el salón de mi casa, pero virtualmente estamos muy contentos y vamos a contaros una charla que espero que resulte de vuestro interés y de vuestro agrado. Como veis, la charla que vamos a contar va de tokenización de emisiones, va de cálculo de emisiones y de crear pues los tokens para lo que es las emisiones de que generan todos los vuelos y lo que genera el medio de transporte aéreo, ¿no? La charla la hemos dividido en dos. La primera charla la voy a dar yo y os voy a contar un poquito en qué consiste esa tokenización. Y luego la segunda charla la va a dar mi compañero Pedro García y os va a contar cómo realizar esos cálculos de emisiones, cómo tokenizarlos y luego nos va a enseñar el resultado que hemos puesto a disposición en los distintos cuadros de mando que hemos diseñado en este proyecto. Vamos a comenzar. Primero tenemos que presentarnos, vamos a decir quiénes somos, tanto mi compañero Pedro García como yo. Trabajamos o pertenecemos a la empresa de ISDEFE. ISDEFE, sus siglas significan Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España. Bueno, es una empresa que es pública, está adscrita al Ministerio de Defensa y es considerada de medio propio y de servicio técnico y es de referencia en el ámbito de defensa, seguridad y también de la Administración General del Estado. ISDEFE ofrece servicios de consultoría e ingeniería a organismos públicos, tanto nacionales como internacionales, en áreas de interés tecnológico y estratégico. ISDEFE pues cuenta con un equipo de más de 1.500 personas y, bueno, ¿qué voy a decir yo, no? Es el mejor aliado para los organismos y entidades de la Administración General del Estado y organismos civiles y militares. Me vais a perdonar, pero es que la verdad no he podido evitar la tentación de hacer un spoiler de la segunda parte que va a hacer mi compañero Pedro. Como veis aquí, tenemos uno de los cuadros de mando que hemos diseñado en el proyecto. Pero no voy a entrar en más detalles, voy a dejar que lo cuente todo Pedro, que la verdad él lo hace muy bien y seguramente que lo vais a ver y os va a resultar muy interesante toda la charla que va a dar Pedro, así que no voy a continuar con el spoiler y no voy a continuar con más detalles. Como hemos visto, la charla que va de todo el tema de las emisiones que provoca lo que es todo el transporte aéreo, ¿no? Entonces, como vamos a hablar de este tema, lo que vamos a hacer es, para que os hagáis una idea de a lo que equivale una tonelada de dióxido de carbono, hemos puesto una serie de unidades de referencia para que os hagáis una idea y, bueno, vamos a empezar con el dibujo de la izquierda. Como veis, durante un año un vehículo puede generar y emitir del orden de 4 toneladas de dióxido de carbono.
mientras que una vivienda unifamiliar de 4 miembros puede llegar a emitir del orden de 2,5 toneladas de dióxido de carbono. Estas emisiones son las que corresponderían a un viaje, a un vuelo que se realizaría entre Madrid y Londres. Sería un viaje de ida y vuelta. En el año 2019, todo lo que es el transporte aéreo llegó a emitir del orden de 915 millones de toneladas. ¿Y a cuánto equivalen estas emisiones? Vamos a utilizar las mismas unidades de referencia para hacernos una idea de cuánto equivalen todas estas emisiones que se emitieron en el año 2019. Y como veis, estas emisiones corresponden a un número de 229 millones de coches, a las que ha emitido ese número de coches, ¿no? Además, también, esas emisiones emitidas en el 2019 corresponden con las emitidas por 360 millones de dólares. Y todo, para poder llegar a compensar todas esas emisiones, deberíamos de plantar del orden de 2.980 millones de árboles. Bueno, si estos árboles son pinos, mucho mejor, porque se sabe y se conoce que el pino tiene un gran poder de absorción de lo que es el dióxido de carbono. Una vez que ya sabemos a qué equivale una tonelada de dióxido de carbono, vamos a centrarnos un poquito ya en las emisiones que emite el transporte aéreo. Y vamos a mostraros una serie de números para que os hagáis una idea qué es lo que hace este medio de transporte. Como veis, el 2% de las emisiones provocadas por el ser humano corresponden a las emitidas por el transporte aéreo. Sin embargo, el transporte aéreo, el 12% de estas emisiones del transporte aéreo corresponden a todas a las que ha emitido todos los transportes en general, ¿no? Como he comentado anteriormente, en el año 2019 se llegaron a emitir 915 millones de toneladas, que corresponde con un 6% más de las que se llegaron a emitir en el año 2017. El 80% de estas emisiones son de rutas, corresponden a rutas de una distancia de más de 1.500 kilómetros y, como veis, son rutas con unas distancias que son tienen difícil alternativa por realizar por otros medios de transporte. Bueno, parece ser que por fin el mundo ha despertado, ¿no?, y se ha dado cuenta de la problemática que tienen todas estas emisiones y los efectos que produce sobre la Tierra. Y bueno, a nivel internacional se han celebrado varias conferencias. En concreto, conocéis una de sobra, se celebró el protocolo de Kioto, que fue un acuerdo celebrado el 11 de diciembre de 1997. Un acuerdo que fueron realizados por los principales países industrializados y en él pactaron reducir las emisiones de dióxido de carbono al menos un 5% con respecto a las emisiones emitidas en el año 1990. Además, también se produjo recientemente, más cercano a la actualidad, se celebró también el Acuerdo de París el 12 de diciembre de 2015 y se llegó a un acuerdo para reducir a 1,5 grados la temperatura de la Tierra. Pero, si nos centramos en las emisiones producidas por el transporte aéreo, existen dos programas que han sido creados por lo que es estos organismos internacionales, ¿no? Existen dos programas. Uno que ha sido creado por OACI, que se llama CORSIA, y el otro ha sido creado y promovido por la Unión Europea, que es el EU-ETS. No voy a entrar en detalle exactamente qué es lo que hace cada uno de estos programas, pero lo que sí que quiero resaltar es que ambos se marcaron el objetivo de llegar en el 2005 a una reducción del 50%, en el 2050, perdón, se establecieron como objetivo reducir el 50% de las emisiones sobre las que se habían emitido en el 2005. Siempre, por supuesto, considerando que se iba a llegar a un aumento, se iba a llegar a multiplicar por 4 el volumen de pasajeros. Sabemos que en estos dos programas que os he comentado, que están enfocados en lo que es en realizar los cálculos de emisiones del transporte aéreo y, bueno, para poder hacer esas comparaciones y de esta manera reducir todo lo que es el dióxido de carbono, estos dos programas, sabemos que los cálculos que hacen son bastante rudimentarios, son bastante arcaicos, y siguen utilizando hojas Excel la información la siguen agregando por años. Y esta es la razón por la que nació el proyecto ARETA. ARETA, cuya sigla significa, como veis, Aviation Real-Time Emission Token Accreditation, nace con la idea de servir como herramienta para ayudar a estos dos programas y de esta forma puedan calcular de forma automática todas esas emisiones en tiempo real, ¿no? El proyecto ARETA, como os he comentado, surge como una de las ideas ganadoras del programa de captación y gestión de ideas de investigación, desarrollo e innovación que se celebró en el año 2018 en ISDEFE.
Y como os he comentado, el objetivo por el que creamos este proyecto ALETA era llegar a estimar las emisiones en tiempo real de todos los vuelos producidos por las aerolíneas. También lo que queremos conseguir con ALETA era crear activos digitales o tokens que sean comercializables con toneladas de dióxido de CO2 emitidas. También lo que se pretende con ALETA es que un auditor verifique los activos de dióxido de carbono que sean creados. Además, queremos también que poner a disposición de las aerolíneas y que una aerolínea pueda compensar los activos de dióxido de carbono verificados en proyectos de compensación de emisiones de carbono y que están liderados por empresas, ¿no? Y bueno, y también un objetivo principal que hemos querido tener con ALETA ha sido que una entidad estatal pueda visualizar y analizar todos los datos procesados en la plataforma, pudiendo ver de esta forma información de vuelo, las emisiones contaminantes, los activos digitales y los tokens de dióxido de carbono que se han creado en la plataforma. Como veis, este es el objetivo inicial que queríamos crear y por eso surgió la idea de ALETA. Pero bueno, también aprovechamos para crear una prueba de concepto, crear también un demostrador tecnológico de varias plataformas. Bueno, como de alguna forma teníamos que procesar del orden de más de 100.000 vuelos diarios que nos iban a generar 25 millones de posiciones y de esta forma pues teníamos que realizar cálculo de estimaciones de dióxido de carbono en tiempo real, decidimos, aprovechamos para adoptar la solución de Big Data. Está bastante justificada el poder utilizar esta plataforma. Pero además, como para todas estas estimaciones, necesitábamos tener que verificarlas y crear unos activos digitales, bueno, llegar a un consenso y hacer un registro guiado por los smart contracts, teníamos que tokenizar, crear los tokens, como os he comentado, hacer esos activos digitales de todas esas emisiones de dióxido de carbono, pues decidimos también adoptar y elegir y probar esta solución de plataforma de blockchain, de alguna forma para también tener un registro maestro de toda la verdad, ¿no? Y otra de las plataformas que también hemos aprovechado para probar y que no aparece en esta diapositiva es la plataforma del gobierno del dato. Con esta plataforma lo que hemos querido ha sido garantizar la calidad de todos los datos que íbamos a procesar dentro de la plataforma. Queríamos también realizar la gestión de todos los datos maestros del proyecto. Queríamos guardar y todo el glosario de términos y el diccionario de datos para poder tener un lenguaje común y disponer de todos los conceptos que se iban a manejar en el proyecto, ¿no? Queríamos también realizar un linaje también y por eso fue porque de alguna forma queríamos realizar una traza y conocer qué es lo que estaba pasando con el vuelo por los distintos procesos que componían la plataforma de ALETA. Esa ha sido la razón fundamental por la que también ha nacido ALETA para probar estas tres plataformas y hacer una prueba de concepto y aprovechar y hacer un demostrador tecnológico de todas estas soluciones. La arquitectura que hemos adoptado ALETA, la verdad, todo hay que decirlo, no hemos querido inventar la rueda. Como veis, hemos seguido el patrón que sigue cualquier proyecto de Big Data y analítica. ¿Y por qué? Porque, bueno, pues de alguna forma teníamos que ingerir datos, teníamos que ingerir los vuelos. Esa información nos la ha proporcionado un proveedor de información de vuelos. Toda esa información la teníamos que ingerir para luego poder procesar, hacer esos cálculos de emisiones de dióxido de carbono y crear esos activos. Por supuesto, hemos seguido ese patrón de almacenarlo, hemos seguido la capa para almacenar toda esa información y hemos utilizado distintos tipos de base de datos que vamos a ver luego con más detalle en la siguiente diapositiva. Y bueno, también hemos adoptado la capa de disponibilidad del dato porque, bueno, teníamos que guardar todos esos activos digitales, todos esos tokens generados en la plataforma de blockchain y, por supuesto, de alguna forma hemos diseñado cuadros de mando para poder visualizar y analizar los resultados que hemos obtenido con toda esta información de vuelos, ¿no? Si continuamos con la arquitectura, como podéis ver, para construir esta plataforma dentro del proyecto ALETA hemos empleado un montón de soluciones y bueno, pero básicamente todas las soluciones han estado enfocadas, hemos utilizado las herramientas de open source, ¿no? A Pedro y a mí la verdad es que nos gusta bajarnos a un muy bajo nivel para conocer el detalle de funcionamiento de todas las cosas. Entonces, bueno, hemos decidido que había que desarrollar, que había que programar para poder conocer todo esto, cómo funcionaba. Y para ello, hemos optado por estas soluciones de open source, ¿no? Con esto no quiero decir que estemos en contra de las herramientas comerciales.
La verdad que hemos hablado con un montón de fabricantes, nos han dejado probar sus herramientas y, bueno, pues a mí me han servido me han sido muy útiles, me han servido pues para aclararme varias dudas y resolverme algún problema que había encontrado, ¿no?, en el desarrollo. Pero bueno, al final pues hemos optado por, tanto Pedro como yo hemos optado por programar. Y bueno, como veis, el lenguaje de programación que hemos utilizado ha sido el lenguaje de Python, porque es un lenguaje muy sencillo de aprender, dispone de una cantidad enorme de documentación de consulta y gracias a eso pues nos ha servido de gran ayuda para poder desarrollar con este lenguaje. También hemos visto que es un lenguaje muy potente porque con muy poquitas líneas de código nos ha permitido implementar grandes funciones, ¿no? A pesar de ello, hemos llegado a generar más de 4.500 líneas de código. Bueno, si hacemos una ronda de todas las soluciones que hemos utilizado para construir esta plataforma, vamos a continuar viendo que el sistema de mensajería que hemos utilizado ha sido el que nos ha proporcionado Apache Kafka. Como podéis ver, es un sistema de código abierto muy popular, que tiene muy baja latencia y que nos permite pues, una manipulación en tiempo real de todas las fuentes de datos, de todos los vuelos que hemos podido ingerir. Con esta solución hemos conseguido generar más de 30 millones de mensajes que hemos intercambiado entre los distintos procesos que hemos desarrollado para esta plataforma. Continuando con la ronda de soluciones que veis y que os estoy mostrando, para lo que es la capa de procesamiento hemos utilizado la solución que nos ofrece Apache Spark para lo que es realizar todo ese cálculo de emisiones. También nos hemos apoyado en la base de datos de Redis, que la hemos utilizado como una memoria caché para poder agilizar esos cálculos que hemos realizado con Spark. Para la parte de la plataforma de gobierno del dato, nos hemos apoyado en la base de datos de Grafo, que nos proporciona la solución de Neo4j. Y bueno, pues con esta base de datos de Grafo hemos llegado a almacenar todos los datos maestro, como hemos comentado anteriormente. Hemos creado pues, el glosario de términos, hemos guardado el diccionario de datos. También con Neo4j hemos podido realizar el linaje y, por último, pues hemos podido ya llegar a hacer el análisis de calidad de información de todos los vuelos en tiempo real. Si pasamos a la blockchain, a la solución de blockchain, la solución que hemos optado aquí para probar esta herramienta ha sido BitchainDB. BitchainDB es una plataforma que es bastante sencilla también de utilizar, dispone de un API muy sencillito y tiene la capacidad de los smart contracts. Pues es la razón por la que también hemos optado por elegir y utilizarla. Como veis, BitchainDB, para hacer el respaldo de datos, ha utilizado la base de datos de MondoDB. Y por último, para terminar con esta ronda de soluciones, comentar que el principal almacenamiento que hemos utilizado en el proyecto ha sido la que nos ha proporcionado la suite de productos de ActiveShare. Con esta solución hemos podido almacenar todos los vuelos procesados con su información de emisiones, los tokens de dióxido de carbono asociados y que han sido verificados y han podido llegar a ser compensados. Además, con esta suite también hemos utilizado su interfaz de usuario, que ha sido pues, la herramienta de Kibana, para poder diseñar y crear todos los cuadros de mando y de esta forma pues, poder visualizar y poder que los distintos actores puedan consultar la información y vean los análisis que hemos obtenido con toda esta información de vuelos que hemos analizado, ¿no? Y bueno, hasta aquí hemos llegado ya al final de la primera parte. Voy a dar paso ahora a Pedro para que comience con la segunda parte. Yo, quería simplemente recordar que Pedro va a explicaros cómo se calcula ese cálculo de emisiones y cómo se crean esos tokens y bueno, luego al final lo va a enseñar también los cuadros de mando que hemos diseñado durante esta pandemia, ¿no? Durante tiempos de COVID, ¿no? Así que bueno, no voy a haceros esperar más, voy a dar paso a Pedro y te paso el testigo. Adelante, Pedro. Vale, ¿me has liberado la presentación? Ahora mismo. Ya está. Ahora mismo, ¿no? Pues voy yo para allá. Un segundito. Aquí estás. Vale, pues ya estoy en marcha. Perfecto. Bueno, pues continuando un poquito toda la introducción que ha realizado Alberto, yo os quería contar un poco cómo es el proceso de emisiones, cómo lo hemos calculado y de qué forma hemos conseguido hacer el cálculo y además aprovechando la información que es muy variada y extensa
pues hemos querido aprovechar para hacer otro cálculo Pedro, como perdona, de calidad. Pedro, Dime, que no dime, me lo dime. Estás compartiendo. Sí, le he dado. A ver, no, un momentito. No. Tú le has dado, pero nosotros lo vemos. No lo veis, pues venga, voy a darle otra vez. Va, okay. Como quieras, a mí me encanta mirarte, pero lo digo porque... Allá va. Que lo sepas. A ver ahora. Vamos a ver, que me digan. Sí, ahora sí. Adelante, gracias, Pedro. Muchísimas gracias, disculpad. Bueno, no habéis perdido nada. Bueno, pues hemos calculado también, aparte de las emisiones de CO2, también hemos aprovechado para hacer cálculos de calidad del aire. Una cosa son las emisiones que contribuyen al calentamiento global y otras, pues, por otro lado, todo lo que es la calidad del aire, sobre todo en las zonas urbanas cercanas a los aeropuertos. Si vemos, ya estamos ahí compartiendo la pantalla. Para que veáis así muy rápido en qué consisten las diferentes fases de un vuelo, digamos que tanto el inicio del vuelo y el final del vuelo es donde menos emisiones se producen, porque la potencia que requieren los motores es muy pequeña, es el carreteo de la pista de despegue y aterrizaje hacia las posiciones o desde el estacionamiento. El momento del despegue y la primera parte del ascenso es la que más emisiones se producen y donde los motores están a máxima potencia. La fase final del ascenso ya bajamos un poquito la potencia y luego ya todo el vuelo en ruta está al 85%, que aparentemente parece mucho, pero hay un factor diferenciador. A nivel del mar, digamos, la densidad del aire es 3 veces mayor que a 10.000 metros de altura, que es una altura normal de un vuelo, ¿no? Con lo cual, la resistencia de avance al viento y resistencia aerodinámica es mucho menor y la aeronave se comporta de una forma más eficiente. Luego inicia la fase de descenso, que ya reducimos la potencia del motor, aterrizaje y carreteo. ¿Veis ahí unos números? Más o menos, son un rango muy amplio, porque claro, los vuelos pueden ser más cercanos o más lejanos, entre 2.000 y 100.000 kilos de combustible se pueden hacer en un vuelo, entre un vuelo local y un vuelo transoceánico. Y luego, por otro lado, ya os mostramos por primera vez a cuánto equivale quemar por parte de un motor un kilo de combustible, que es realmente son 3,16 el factor de conversión, pues ahí lo tenéis más o menos, ¿no? Es por 3, y eso son las toneladas de CO2 kilos de los que estamos hablando. Toda esta información la tenemos porque tenemos bases de datos de tipo de aeronave. Tenemos también los tipos de motores, tenemos cómo se han certificado, tenemos el consumo por distancia, por segundo de funcionamiento, etcétera. Y todo eso es lo que nos ha permitido en cada fase hacer los cálculos de los diferentes parámetros. Una vez que capturamos y hacemos el cálculo de cómo son las emisiones, en la parte izquierda veis que cada vuelo genera emisiones. Y nosotros lo que hacemos es, una vez calculado las toneladas de CO2 que corresponden a ese vuelo, la mandamos a la plataforma de blockchain, a un primer smart contract, que es el que crea el token, digamos, ¿no? Ahí tenéis luego lo veremos más adelante, una traza completa de tokenización y se mete en la blockchain, mediante el consenso y demás, que luego hablaremos también un poquito más de ello. La parte de derecha, veis todas aquellas empresas que invierten y promocionan proyectos de eficiencia energética, reforestación de bosques, cambio de uso del suelo para secuestrar carbono, mejoras de tecnología para no emitir gas metano y, por supuesto, todas las energéticas con temas de eólico y solar, termosolar, etcétera. Todas esas acciones les dan derecho a compensarse emisiones que pueden ser, de hecho son, vendidas en los mercados, ¿vale? Entonces, nuestra idea es poner en conjunto, de forma individual, cada vuelo con sus emisiones, con proyectos de compensación de emisiones y a través de un par de smart contracts hacer tanto la verificación de que las emisiones producidas por un vuelo son las que son y transferir, digamos, las emisiones a compañías que tienen derecho a compensarse, ¿vale? En este caso, veis ahí muy chiquitito, pues es la última operación de transferencia de un token verificado de una aerolínea, American Airlines, a una empresa, Home Depot, que es como un Lloyd Merlin de aquí, digamos, y le transfiere un token de una tonelada
por un proyecto que ellos han invertido, ¿vale? Todo esto es ficticio, la parte de proyectos, pero el vuelo es real, es un vuelo que hemos capturado real. ¿Cómo funciona este smart contract? Cogiendo una de las grandes facultades que tienen las redes de blockchain, que es la facultad de notaría y registro, ejecutamos este primer contrato una vez que hemos calculado las emisiones. Tanto la plataforma como la aerolínea firman la transacción con su clave privada, también conocemos la clave pública. Se genera el activo digital con diversos atributos, ahí hemos puesto un ejemplo, qué vuelo era, origen y destino, en este caso es Madrid-Barajas con destino Santiago de Chile, un vuelo que capturamos el 18 de marzo, que emitió 219 toneladas, y en ese momento hemos decidido que el dueño es la aerolínea, en este caso Iberia. Lo enviamos a la blockchain para que se valide, los nodos den el visto bueno y con el consenso, y ya la metemos en la blockchain y queda registrada con su identificador. Después de este proceso, realmente viene la verificación por parte de un auditor externo. En todos estos procesos de compensación de emisiones de carbono, es obligatorio que haya una tercera parte que audite que esos datos son verdad. Tiene varios mecanismos. Nosotros lo hemos implicado con un smart contract, que es el que hace la verificación de que una huella de carbono es correcta y está perfectamente asignada con los datos que hemos capturado. Y luego producimos pasamos al siguiente paso, que es intermediar el activo con aquellos proyectos que tienen derecho a compensarse. En este caso hemos creado una pequeña web, también con Python y con cuatro cositas, y hemos generado 500 proyectos ficticios, digamos, con derecho a compensarse. Y los hemos metido a la plataforma. Y ya luego, ya de forma individual, hemos ido uno a uno pues compensando vuelos con proyectos. Y así teníamos una trazabilidad completa y muy transparente de cada una de las emisiones. Lo bueno que tenía la plataforma también de BigChain es que, asociado a cada smart contract, podíamos generar metadatos de la operación. En este caso, podéis ver de arriba abajo una secuencia real de la creación de un token de una compañía china, esta es Hainan Airlines, de un vuelo, el HU7975, que fue una determinada fecha, y la fecha está en formato Epoch de Unix, ¿vale? Que nos permitía luego poder indexar la información de forma mucho más clara, hacer búsqueda en base a fechas de forma mucho más eficiente, y le ponemos un sello con la fecha en la que hemos creado cada transacción. De arriba abajo hemos creado el token, un verificador, en este caso un auditor, es una empresa externa, se llama China QCC, ha verificado, le ha puesto el sello de que esta emisión es correcta. Y por último, hemos creado el intercambio entre esta empresa y otra, que es Brookfield Asset Management, que finalmente se queda con el, digamos, con el activo en su balance, ¿no? Bueno, hemos creado diversas tablitas en los cuadros de mando para ver a modo de wallets cuántos tokens tiene cada aerolínea, cuántos quedan por compensar, también los proyectos y demás. Como os hemos comentado, bueno, no lo hemos comentado, nosotros empezamos el proyecto de forma tímida porque iba un poquito con el tiempo, usábamos tiempo libre, digamos, entre comillas, pero con la pandemia nos surgió la oportunidad de dedicarnos 100% al proyecto, tanto Alberto como yo, con lo cual empezamos prácticamente a finales de marzo, apenas 10 días después del estado de alarma, y empezamos a colectar datos como locos. Y hemos cogido datos desde finales de marzo, 20 de marzo aproximadamente, hasta el 20 y tantos de junio, ¿vale? Con lo cual, no solo hemos podido hacer el caso de uso de tokenización, sino que además hemos podido elaborar diversos cuadros de mando, hacernos preguntas de negocio al margen del tema de emisiones. Y bueno, pues ahí tenéis algunos ejemplos, capturas que hemos hecho de varios de ellos, pues mapas con detalle de rutas de vuelo punto a punto, tendencias de incremento de vuelo, con lo cual también hemos podido ir viendo cómo se ha ido recuperando el tráfico durante estos meses de la pandemia. Pues ya hay cosas más curiosas como qué aeronave fue la que más ha volado, ciudades más visitadas, duraciones de vuelos, etcétera, ¿no? Altura media de los vuelos, etcétera. Entre ellos, pues mirad, cosas así, números gordos, tenemos 300.000 que hemos sacado y tuvimos que parar porque no tenía fin. Pues hemos generado al final 800.000 tokens de CO2 en la plataforma, hemos estimado un total de 20 millones de toneladas en estos 3 meses,
respecto a la calidad del aire, unos más de 7 millones de toneladas de óxido de nitrógeno, que es uno de los grandes factores que afectan a nuestra salud, digamos, respiratoria en las ciudades. Y luego cosas curiosas como el valle, digamos, de fin, o que se avistaba el fin del confinamiento en China con el comienzo del confinamiento en Europa, que luego fue a América y demás, estuvo entre el 30 de marzo y primera semana de abril, y ahí fue el bajón absoluto del tráfico aéreo mundial. Y luego, en el 6 de junio, vimos que ya se había recuperado, bueno, se había recuperado, había multiplicado por 6 respecto a lo que había de marzo. En ese momento, respecto del tráfico mundial, se había recuperado aproximadamente el 50% a nivel mundial. Bueno, en España entonces sería igual, sería un 80-90% de reducción. Los Boeing 737 ha sido la aeronave que más ha volado con diferencia durante ese tiempo. El Airbus 220, que realmente es un bombardier, que bueno, que Airbus compró el programa hace un par de años, es el más limpio por pasajero, digamos, y el 340-600 el que menos. Es un cuatrimotor y además han empezado a retirarse de forma masiva por las grandes aerolíneas porque empieza a ser no rentable su uso con las ocupaciones que hay de los vuelos actuales, a pesar de que el combustible haya bajado de precio de forma drástica durante la pandemia. La ciudad con más destino fue Shanghái, la que menos Camagüey en Cuba. Los aeropuertos con peor calidad del aire, con diferencia, fueron Hong Kong y Los Ángeles. Y el mejor, pues una ciudad chiquitita en una isla que está en el mar de Bering, que pertenece a Alaska, bastante curiosa, y además la pista es de tierra, con lo cual supongo que capturamos vuelos de bimotores a no reacción, digamos, de hélice. Y es una isla curiosa que os invito a buscar en el Google Maps, porque está en un sitio complicado entre Rusia y Estados Unidos. Southwest, que opera sobre todo en el medio oeste americano, fue la que más voló. Y bueno, el vuelo más largo que hemos encontrado en la plataforma fue este, un Singapur-Nueva York, de más de 18 horas de vuelo. Luego hemos aprovechado, como ha comentado Alberto, almacenar mucha información en Neo4j, y nos ha permitido, por una parte, hacer todo el linaje. En este caso, arriba a la izquierda tenéis un pequeño cuadro de un vuelo de Air France, en la que cada parte del procesamiento, en la que hemos tratado parte de su información, hemos estimado sus emisiones, hemos almacenado la información, hemos creado el token, lo hemos transferido, lo han verificado y demás, pues lo tenemos capturado y lo tenemos relacionado. En la parte de abajo a la derecha es lo que se ha comentado Alberto, todos los dominios de negocio que hemos tratado, las métricas, los metadatos, diccionarios de datos, glosarios y demás. Es una pequeña vista de cómo llegamos desde el dominio, desde lo superior al inferior, que es el campo en una tabla o en un Excel, lo que fuera, ¿no? Y en medio, que no se ve muy bien, es una representación gráfica de relaciones entre aeropuertos que están en ciudades, ciudades que están en países, vuelos que van a ciudades o vienen de ciudades que van a esos aeropuertos. Más o menos las dos terceras partes de la parte izquierda corresponde a China, y la parte derecha arriba a la izquierda, perdón, arriba a la derecha, es Estados Unidos. En este caso es un vuelo que va desde Shanghai a Louisville. Y el código es un UPS, con lo cual es un carguero, es un vuelo de transporte. Y luego, pues bueno, pues pequeñas cosas que hemos ido viendo. Pues podemos sacar el detalle de cada vuelo. Cada vuelo tenemos unos 40-50 atributos procesados de diferente índole. Distancia, altura, emisiones de CO2, en despegue, en aterrizaje, etcétera. También tenemos la traza y la huella, digamos, el mapa de calor que va dejando el vuelo. En este caso es un vuelo que va de Tokio a Vancouver, Canadá, desde Japón. Luego nos permite agregar información de forma muy sencilla, y aquí tenéis un mapa de calor de dónde se han producido las emisiones principalmente durante estos meses de pandemia. Está claro, Estados Unidos, China, Europa Norte, porque estaban los hubs de distribución de material, Luxemburgo, Bélgica, Frankfurt, Londres también. Oriente Medio, Río de Janeiro y Sao Paulo en Brasil, y aparte en Oceanía, ahí se ve tímidamente Australia, y aunque también debería salir esta Nueva Zelanda. Esto es un día cualquiera, estos son todos los vuelos que se producen en un día. Estos, aunque os parezcan muchos, son muy pocos. Debería estar completamente tapado el mapa del mundo, y ahí seguís viendo que el tráfico no ha bajado demasiado, aunque ha bajado mucho, tanto en parte de China como en Estados Unidos. En Europa realmente hubo muy poquito,
Y esto es un día, pero realmente debería estar cubierto el mapa de forma completa. Y luego, pues os queríamos comentar una sorpresa. Nos preguntamos si identificando vuelos que hemos conseguido a través de varias fuentes y nos ha costado un poquito y también hemos hecho una pequeña labor periodística, digamos, si podíamos identificar los vuelos que han traído material sanitario a España, desde China sobre todo, relativos a mascarillas, EPI, respiradores, etcétera, ¿no? Y bueno, hemos encontrado varios de ellos, no todos, pero digamos que la tercera parte al menos. Y aquí tenéis la ruta norte, asiática norte, que va por Siberia. Muchos hacían escala en Moscú y llegaban a España. Y bueno, la primera vez que, en cuanto conseguimos tener los vuelos y le dimos a ejecutar el informe, el cuadro de mando, que se nos representara la información, Alberto y a mí nos miramos así con, se nos heló la sangre, porque era bastante impresionante y además lo vimos en mayo, o sea que estábamos en plena pandemia y nos asombró. Esto es otra representación, que es las principales rutas de suministro de Asia a Europa, que básicamente son Pekín, Shanghai y Hong Kong y Shenzhen, que son dos ciudades que están muy pegaditas, que están al sur, a cuanto más rojo, más densidad de vuelos. Y las rutas las podéis ver ahí, ¿no? Todas las que van a España, a Luxemburgo, Bélgica, para luego distribuirse por el resto de Europa, Moscú, que también es un gran hub, Estambul, Israel y Oriente Medio. Y esto es, digamos, una forma global de cómo el mundo ha ido a China a por material. Las dos costas de Estados Unidos, por la ruta, digamos, circumpolar, que es la más corta hacia Asia, toda la parte de Europa por el norte de Asia hacia China, el cuerno de África porque Etiopía es uno de los otros grandes hubs camino a China y luego en Oceanía pues tanto Australia como Nueva Zelanda. Y bueno, pues teníamos cantidad de métricas para aburrir, con lo cual pues también nos preguntamos, oye, ¿y todas estas mascarillas tendrán huella de carbono aproximada? Bueno, estos son datos que hemos hecho estimados y, bueno, nos ha costado bastante encontrar una forma de estimarlo, pero creemos que es la más cercana, dada la información que teníamos, tanto a nivel de empresas, a nivel de aerolíneas que hemos preguntado y demás. Y, bueno, pues ahí tenéis un poco una idea. La media que hemos calculado de toneladas de... No, de toneladas, el número de mascarillas por vuelo, han sido 3 millones aproximadamente, aunque hay 236 vuelos, 335.000 de mascarillas, pero bueno, no, ahí no están todos los vuelos en reales, realmente dan más del triple de los que hemos conseguido capturar. Y bueno, Pedro, pues Pedro, curiosa. Salgo yo porque es que estamos sin tiempo, estoy con tengo un montón de preguntas, estoy sufriendo. Pues ya habéis visto lo que contamina bueno, una mascarilla. En primer lugar, no, fantástica información, enhorabuena por el trabajo, menudo confinamiento que os habéis pasado vosotros divertido, ¿eh? Ah, sí. Vosotros, lo vuestro ha sido vicio. Vicio, ya se ve. Muchísimas gracias, enhorabuena. Como decía Alberto, el mundo ha despertado gracias a trabajos como el vuestro. Tengo un montón de preguntas, pero muy poco tiempo, así que tipo telegrama, yo os hago las que puedo. Una. ¿Qué clientes concretos, nos pregunta Ángel, empresas, organizaciones, entidades, están usando Areta en la actualidad o está previsto que lo usen en el futuro? ¿Tipo Twitch? Pues, tipo Pedro. Twitch. Es un proyecto interno de investigación de nuestra empresa y los posibles clientes potenciales son, primero, agencias estatales, que son las que tienen que verificar y velar porque esto se cumple, y europeas, españolas y demás. Y luego para las transacciones se tienen que sumar las aerolíneas en su momento, pero esto es un producto, esto es una prueba de concepto, no es un producto acabado. Vale, bien. Y luego os preguntan cuán relevante fue la tecnología Neo4j en vuestro proyecto, que has contado un poco. Cuán relevante, no sé pues si ha sido muy relevante, determinante. Ayer estuvieron con nosotros Miguel Ángel y, ¿sabes, no? Entonces sí, ya sí, nos sí. Han avanzado un poco. No sé si nos puedes dar una pincelada, media pincelada sobre lo determinante del... Muy importante. Además, nuestro objetivo, Alberto y mío, ha sido experimentar. Y ahí salen las que hemos escogido, pero no salen las que hemos rechazado. Tanto en la plataforma de blockchain como en el resto. Y nos apetecía experimentar. Y la de Neo4j nos lo hemos pasado muy bien, porque la información...
Creo que se ha quedado congelado de la emoción. Se ha quedado congelado de la emoción. Pues Alberto, sí, lo siento, le tengo que dejar ahí congelado a Pedro porque tenemos un ponente que está preparado y os preguntan también sobre sistemas, que habéis, qué sistemas usasteis para la recogida de los datos de vuelo, pero no me contestes, la hago para que Carlos sepa que la he hecho y ya, ya entre vosotros, escríbele, Carlos. Vale, Alberto, vale. Pedro, venga, muchísimas gracias por Elena, esta fantástica presentación, ha sido fabulosa, enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias. Y nos vemos. We'll see you in a minute. We are getting ready nos for the vemos. Next one. Bye bye. Muchas gracias. Bye. Chao, chao.